Esto es un espacio libre e independiente que refleja exclusivamente los pensamientos de sus autores y no compromete ni los pensamientos ni la opinión de Iván Maldonado. Si no te gusta este video en mi canal, lárgate y no lo veas. Hola amigos followers, ¿cómo están? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios. Ve, ustedes estaban tan perdidos como mi dinero de YouTube. ¿Cómo les va la vida? ¿Cómo los trata la vida? 5 días sin subir video, yo como Juan Rey Millonario dándome la buena vida. Obviamente me hacían mucha falta porque tengo que decirlo, ustedes son como mi ex, un mal necesario. Si quieren que te salude mi próximo video, es súper, hiper, mega, contra, ultra, facilísimo. Suscríbete, activa la campanita de notificación, ojo, opción, todo. Me dejas un super like y esa captura de pantalla me la envías a mi Instagram oficial, Iván Maldonado 07. Es así de simple, es así de fácil. Ahora sí, empecemos. Antes de comenzar, quiero que le invites a otras personas compartiendo de este video en mi canal y dejándome un super like. Alimenta a otros, comenta este chisme, riega la bola. Todo aclarado, empecemos. ¿Qué te digo del capítulo? O sea, ustedes saben que el deporte nacional de este país es poner verde a la gente, es hablar mal de los demás o crear chisme en contra de tu enemigo. Pero sinceramente me pongo a recordar este capítulo y recuerdo que me suda hasta el oído porque fue un final épico que más adelante voy a tratar de ser subjetivo porque de verdad la prueba de un 100% no me gustó un 70% y a continuación voy a decir del por qué. Porque sinceramente la prueba fue súper rara y obviamente sé por fuentes muy cercanas y la mayoría de los participantes del equipo de que en esta prueba no hubo manipulación ni fraude. Se podría decir que fue la única prueba que no lo hubo o no tuvo manipulación del programa. ¡Cállate que te demanda! Ok, ya la familia se integra un nuevo participante, o más bien un nuevo personaje. Este personaje le llamé el mondaquero, porque de verdad ustedes estaban entre el mondaquero, el verguero y el connotemos. Pero no sé si llamarle el mondaquero o el connotemos. Están entre los dos porque uno sacó 210 puntos y el otro sacó 208 puntos. Entonces vamos a llamarlo el connotemos y el mondaquero. Este va a ser un personaje que va a entrar cuando yo diga una frase la cual pueda tener una subdemanda. Él va a intervenir para ayudarme por si algún mondaquero lo demanden a él y no a mí. Connotemos. Sinceramente veo en las redes sociales que veo mucho, como mucha discordia y mucha inconformidad de parte de los equipos del Amazónico por ganar Costeño. Pero a la parte seria va a hablar Iván Maldonado, no va a hablar mi alter ego. Yo, Iván Maldonado, opino que a mí me fue ejecutado una sola prueba. Finito. Porque la verdad sí me pareció barro que hubieron 3 pruebas. 1 punto. 3 puntos que suman 4 puntos. Ay, no, mentira, hueva. Solamente fue 1 punto y luego 2 puntos, que suman 3 puntos. Y el último punto era 4 puntos. Marica, no sé si llorar o cagar, porque sinceramente a mí no me gustó. O sea, nadie estaba desmeritando el trabajo ni de mis costeños ni de mis amazónicos. Pero hay que ser... Ya me entiendes, la verdad. Sinceramente no me gustó, Iván Maldonado no le gustó, pero me gustó que hayan ganado los costeños porque hago una pregunta universal. ¿Qué pasaría si los 2 primeros puntos se los hubiese ganado costeños y el 3er punto se lo hubiese ganado amazónico? Se fuese formado tremendo mondaquero en redes sociales. Yo fuese encabezado el mondaquero. Tengo que aceptarlo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Porque de verdad, independientemente, apoyo a los costeños. Pero de verdad, a mí no me gustó cómo fue esta prueba de 3 puntos. Porque llámalo cosmos, llámalo energía, llámalo karma, llámalo Dios. Pero allá arriba hay algo. Llámalo como quieras, llámalo que equilibró todo el juego. ¡Pum! Y ganamos los costeños. Porque de verdad, no es culpa de nosotros que hayan perdido los amazónicos. Llámalo Pocahontas o llámalo Diana. Porque sinceramente yo opto por pensar de que ellos nunca en su puta vida han tomado un carro. Y no los culpo, pero yo aprendí a manejar desde los 14. Pero fue porque yo desde los 10 que en acá subió el carro, yo preguntaba, ¿esto para qué? ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? Y uno como se va haciendo una idea de cómo funciona un carro. Pero están, ya entiendo por qué dicen que las mujeres al volante son un desastre. Y esta es una prueba de ello, parce. Porque si nos ponemos a analizar la prueba, miren que Jerry casi regala el triunfo a los amazónicos. O sea que esto no fue manipulado, porque cuando vi los participantes todos estaban hermosos, me dio una sopa de ojo. Sinceramente, aunque Jerry estaba como gordito. Oh, o sea, tampoco el que hace bullying te dice gordo y flaco, pero estaba gordo, parce. Y Chris López fue el mamá. Sinceramente,
sea, qué honor, ¿no? Que yo me di que fui pareja de Cris López. Sinceramente, después de Fabio, para mí sigue Cris López. Que por cierto, gracias a Cris López por mandarme los videos de Preguntas sin Censura. Muchas gracias, 10 de 10 para ti. Pero más allá de los participantes, los hombres se veían lindos. Las mujeres no me gustó, eso parecían producidas cual mujer va a ir de party un fin de semana a buscar a marido que la mantenga en una discoteca. ¿Qué necesidad hubo de maquillaje y de peinado si se dan que iba a ir a una prueba final? La verdad no me gustó. O sea, yo me puse a reparar a las costeñas y a la amazónica y estaban pintorreteadas, marica, parecían cual travesti y va a ser de un Astor Party. La verdad no me gustó y lo tengo que decir, porque ustedes saben que yo voy quemando enseguida. Eso fue lo único que no me gustó de la prueba. Y referente a los 100 millones que dieron amazónicos, ¿qué te digo? Hay muchas preguntas. Ustedes saben que el universo es muy grande y hay muchas preguntas que a veces yo me hago y demoro como a las 4 de la mañana preguntándoselas a Dios, ¿no? Porque fue el que nos creó a ti y a mí. A mí me creó perfecto, a ti también te creó perfecto. Porque tú y yo somos perfectos. Pero la verdad es que... mejor no digo nada porque me demanda. Ok, cállate que ahora sí comenzó esto. Hola amigos, de nuevo, bienvenidos a los premios Desafío Superlesiones 2019. La categoría que vamos a anunciar ahora son categorías expuestas o sacadas de mi perturba madre, que es mi mente. Obviamente con un poquito de veneno y un poquito de realidad, porque la verdad los premios los cuales vamos a mencionar ahora son perfectos para los participantes. La categoría son las siguientes: Jugador Más Honesto 2019. Esta categoría se la llevaban dos participantes, pero se la terminó ganando Malpolvo. Aquí tienes tu trofeo Malpolvo, cuando quieras pues. Jugador Más Honesto 2019, Micropene, más conocido como Malpolvo. Aquí tienes tu trofeo. Este trofeo obviamente está firmado por la firma PricewaterhouseCoopers y está auditoriada, ¿no? Y tiene un auditoreo por la secretaría de tu puta madre que te importa. Entonces, Malpolvo, puedes venir a recoger tu premio, aquí te lo voy a guardar. Jugador Más Desequilibrada 2019. Para esta categoría no fue muy fácil buscar el ganador y la ganadora es Felitiñida de los Vallecaucanos. Aquí tienes tu trofeo. Cuando quieras puedes venir por él, que aquí te lo voy a guardar. Premio al aguacero que le cae a todo, o sea, mi ex, Cris López. Aquí tienes tu puto premio, ven por esta mierda, si te da la puta gana, cóndote. Premio a la mejor puntería 2019. Para esta categoría estaban seleccionados 5 participantes, pero después de una investigación ardua y de una investigación profunda, se lo lleva Tatis. Tatis, aquí tienes tu premio, ven por él cuando quieras. Tati de los Pastuzos. Premio al compañerismo 2019. Para esta categoría también había muchos postulados, pero después de hacer una ardua investigación llegamos a la conclusión, el Mundaker y yo, que este premio se lo lleva Johnny Bravo. Johnny Bravo, cuando quieras puedes venir por otro premio, aquí te lo voy a guardar. Premio al más avispado 2019. Para esta categoría solamente habían 3 preseleccionados, pero sin lugar a dudas se lo ganó el número 1 de todo el desafío. De los Pastuzos, de hecho. Dueñas, aquí tienes tu premio. Y por favor, ve a subirte al cubo, que te está esperando. Premio al más grande y fuerte del desafío 2019. Esto sin lugar a dudas se lo lleva mi suacer negro Junior Henry, de los Santanderianos. Aquí está tu premio. Cuando quieras puedes venir por él. Premio a la mejor antagonista 2019. A este puesto solamente se estaban nominadas 2, pero se lo lleva la cacatúa parlanchina, más conocida por llamarnos a los costeños mediocres, alias la marimacho. Cuando quieras puedes venir por ti. Premio al mejor diseño de sonrisa. Sin lugar a dudas, esto fue una selección muy horda, porque la verdad más de un participante parecía que tuviera chica en la boca. Pero se lo lleva Chayanne. Aquí está tu premio, cuando quieras puedes venir por él. Premio al más veloz 2019, Enduro, más conocido como Santi, de los Santanderianos. Santis. Ah, no, mentira. Eres de los llaneros, connotemos. Santi, cuando quieras puedes venir por él. La verdad es que se me pasó tan desapercibido que ni sé cómo es que se llama. Premio a la más difícil 2019. Sin lugar a dudas, este premio se lo lleva Angie, de los Cafeteros, más conocida como Doña Bella. Aquí tienes tu premio.
cuando quieras puedes venir por él. Premio a la más fiel, Vero, de los antioqueños, más conocida como la Morrón. Aquí tienes tu premio, cuando quieras puedes venir por él. Premio al mejor bronceado 2019, sin lugar a dudas, Vampirito, de los Pastusos. Aquí está tu premio, cuando quieras puedes venir por él. Premio a la menos gritona y peleona. Para esta categoría habían dos preseleccionadas, pero llegamos a la conclusión, los de la junta directiva, que se lo tenía que llevar Félix. Aquí está tu premio. Más conocida como la Pechugona, la Marimandona. Premio al más caballero 2019. Este premio se lo lleva Johnny Bravo. Aquí está tu premio. Cuando quieras puedes venir por él. Premio en honor a Michael Phelps, sin lugar a duda, más malo, de los Cachacos. Aquí tienes tu premio, en honor a Michael Phelps. Oh my God. Premio al mejor suplente 2019, sin lugar a duda, Mies. Pitufo Fabio, más conocido como Fabio Arboleda. Fabio, aquí tienes tu premio. Cuando quieras puedes venir por él. Con mucho gusto te lo entrego en tu programa. Oh my God. Premio Mejor Cuerpo Dorito 2019. Para esta categoría había muchos seleccionados, pero se lo llevan Malpolvo. Aquí tienes tu premio. Cuando quieras puedes venir por él. Premio a la Destreza y Velocidad 2019. Sin lugar a duda, Pocahontas. Aquí tienes tu premio, hija de mi vida. Cuando quieras puedes venir por él. Premio a la Mejor Actriz Junior 2019. Para este premio habían tres preseleccionadas: la Cacatúa Parlanchina, la Marimandona y Bri, más conocida como Mi Pitufa Melancólica. Y la ganadora es Mi Pitufa Melancólica. Aquí tienes tu premio. Cuando quieras puedes venir por él. Premio a la Destreza Mental 2019. En este premio habían dos preseleccionados, Mi Negro Montacón y Su Hacer Negro. Pero después de una fuerte reunión, el ganador es Su Hacer Negro. Aquí tienes tu premio, puedes venir por él. Premio al Cachón 2019. Oh, oh my God. Sin lugar a dudas, este premio se lo lleva Mi Negro Montacón por el trío entre Doña Bella, J y él. Que salió hablando de la tipa, porque la tipa como que se revolcó con otro, se chupeteó con otro y él le dio celo. Con no tengo. Y de verdad eres un sinvergüenza, porque en tu casa tienes tu mujer con tus dos pelados. Con no tengo. Aquí tienes tu premio, Mi Negro Mondaco. Cuando quieras puedes venir por él. Premio a la Destreza y Agilidad 2019, categoría hombre. El ganador es Mi Negro Mondaco Junior. Aquí está tu premio. Puedes venir por él. Para esta categoría es una categoría más avanzada, la cual van a ser para los equipos. Premio al Nobel de Economía. Y este premio se lo lleva el equipo de los antioqueños. Aquí está tu premio. Puedes venir por él. Premio Región Más Unida. Y el equipo ganador es Tolima Grande. Por sus participantes, Cacatúa Parlanchinas, Micropene, Mi Pitufa Valiente y Mi Pitufo Culón. Aquí están sus premios, pueden venir por él. Premio Papá Noel, llámese cuyo premio es aquel equipo que regaló literalmente su instancia en el desafío. Y el ganador es el equipo de los Vallecaucanos, compuestos por Mi Pitufo Fabio, Mi Suácer Negra, Mi Peletiñida y Mi Suácer Negro. Aquí están su premio, pueden venir por él. Premio al más alto. Para esta categoría habían dos preseleccionados, Mi Pitufo Fabio y Mi Pitufo Gritón. Pero el ganador es Pitufo Gritón. Puedes venir por tu premio. Premio al Hijo Consentido 2019. Llámase así al equipo que lideró más palo que culebra. Y el ganador es, sí señor, Los Costeños. Aquí están su premio, compuesto por Mi Mona Ceci, Mi Pitufa Melancólica, Mi Negro Mondacón y Mi Negro Mondacón Junior, más conocido como Lantre. Aquí está tu premio, puedes venir por él. Premio a la Integridad. Llámese equipo el cual le falló a ningún equipo. Y el ganador es
El equipo de los amazónicos, compuesto por mi Pocahontas, Diana, Pitufo Brujo y Pitufa Gacela. Aquí están su premio. Pueden venir por él. Marica, no se llevaron los 600 millones de pesos, pero se están llevando un premio porque conocemos que esto es bañado en oro. Conocemos igual que mi corona. Premio Mejor Equipo de Fútbol. Llámese así el equipo que jugó excelentemente y no perdieron ninguna prueba. El ganador es el equipo de los santanderianos, compuesto por Nicki Kardashian, por Halle Languila. ¿Quién eran los otros dos? Coño de tu madre, se me olvidaron. Marica, ¿quiénes eran? Se me olvidaron, marica. Se me olvidaron. ¿Quién eran los otros dos? Marica, se me olvidó. Creo que es... Coño de tu madre, se me olvidaron los otros dos. ¡Ah, claro, marica! La machorra. Es una. ¡Claro! Y el experto en Photoshop. Connotemos. Compuestos por... Ahora sí. Conformados por Kim Kardashian, experto en Photoshop, Halle Languila y la Marimacho. Ah, no, la Marimacho. La y la Machorra. Aquí está su premio. Pueden venir por él. Y por último, el premio en honor a la tercera edad se lo lleva Diana, del equipo de los amazónicos. Aquí está tu premio. Puedes venir por él. Entonces fue absolutamente todo por el día de hoy. De verdad quería entregar estos premios, marica, porque en serio, literalmente... O sea, aquí vamos a jugar. Tenía que entregar un premio porque, marica, ya se acabó el desafío. Cierro un ciclo y hablo otro porque ahora viene Yo me chamo o yo me memes. Porque no sé si llamarlo Yo me chamo o yo me memes. Chamo porque de verdad, en honor a mis venezolanos y en honor porque está entrando buen venezolano, que me alegro. Y yo me memes porque todo el que sale ahí, marica, el día siguiente es viral con memes. Entonces, ayúdenme a votar para cuál de los dos quieren que sea. Si yo me meme o yo me chamo. Lo voy a estar leyendo en la caja de comentarios. Entonces, si te gustó el video, por favor, regálame un like, suscríbete, activa la campanita de notificación y en serio ayúdame a compartir mi video, marica. De verdad necesito que me ayude a compartir mi video para que mi canal crezca aún más. Entonces, no siendo más, me despido. Chaolín, Chaolín Pingüín. Ey, en serio, no se te olvide pinchando que acá arriba ves mi demás video ración, en serio. Uy, yo no me había visto el hueco de la ventana. Ese hueco salió. Bueno, háganse la marica, ni crea que voy a repetir el video, ya quedó con el hueco del fondo. Esa es decoración. Recuerden que estoy saludando a todas aquellas personas que me comenten una foto de mi Instagram o me comparta uno de mis videos desde mi página de Facebook o de Twitter. No siendo más, me despido.